Radio Cristo Rey, porque la radio evangeliza tus sentidos. Somos Radio Cristo Rey. Desde calle Pedro Moreno, 312, Colonia Centro, en León, Guanajuato, México. Radio Cristo Rey, transmitiendo a través de www.radiocristorey.org. Teléfonos de cabina 714-2470. Radio Cristo Rey, emisora oficial de la Arquidiócesis de León. ¿Te gusta leer? Estamos por iniciar Letras al Viento. Un espacio para compartir todo lo que podemos leer. Novela, cuento, poesía, ciencia. Esto es Letras al Viento. Iniciamos. ¿Cómo está? Bienvenido a Letras al Viento. Hoy, como cada semana, bueno, pues tenemos una cita con una maravillosa escritora, así que le pido que se quede con nosotros y se entere. En esta ocasión se trata de Paulina Mendoza. Ella es fundadora de Rizoma Agencia Cultural. También colaboró con Amat Escalante en el guión de una película, usted la recordará, Perdidos en la Noche. Y ahora, bueno, pues va a presentar un nuevo libro dentro de la Feria del Libro del Palacio de Minería, ya en la Ciudad de México, precisamente hoy por la tarde. Se llama Discurso desde la Cama. Paulina, bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Paulina, por favor, platícanos. Para empezar, obviamente nos llama la atención el título de tu libro. Sí, pues gracias, Tere, por el espacio. Pues bueno, el título de mi libro, que es Discurso desde la Cama, pues surge a partir de una necesidad de escribir, pero darme el tiempo para escribir, pues digamos que nos pasa a muchas personas, ¿no? Que pues con las ocupaciones del día a día, sobre todo con el trabajo, etcétera, pues mi tiempo para escribir era en la noche, como les ocurre a muchas personas. Entonces, pues ya con el cansancio y eso, empecé a escribir casi siempre en la cama, con pijama y ya con la computadora, etcétera. Entonces, como que dije, ah, bueno, esto que estoy diciendo o esto que estoy plasmando en el libro, pues también tiene mucho que ver con el sitio en el que me encuentro, desde dónde lo escribo, pues también un poco pensar que nosotros escribimos con todo, ¿no? La mente y nuestro cuerpo, y también el estado de nuestro cuerpo, en qué modo está, ¿no? Y de esa forma, pues es muy difícil, que diga, es muy diferente escribir en la noche, ya un poco cansada desde la cama, escribir, pues no sé, en algún otro sitio, o en un parque, o en una libreta, o en las mañanas. Y entonces por eso surgió este nombre, que es Discurso desde la Cama. Y pues además, yo lo que intenté hacer con este libro, primero, fue un proyecto muy ambicioso, que fue hacer una especie de análisis del discurso mediante la poesía, escuchando discursos que a mí me llamaban la atención, ¿no? Y muchos de ellos, pues, fueron algunos de Rita Segato en la entrega de unos premios, otros también de Nicanor Parra, pero luego también otros políticos como Salvador Allende o el subcomandante Marcos. Entonces yo empecé a escuchar muchos discursos y de ahí como apropiarme un poco ciertas palabras y así hacer un análisis, y luego quería plasmarlo en el libro. Digo que fue muy ambicioso porque al final pues ya lo que salió pues fueron como momentos ya muy, muy propios míos, más allá de los discursos que escuchaba. Y además pues luego me di cuenta que también podría ser como una especie de poemario que se acerca más a la queja. Entonces, en un momento pensé que el libro se iba a llamar Ontología de la Queja, pero al final pues me decidí más por Discurso desde la Cama, aunque también hay mucha ontología de la queja en este libro. Oye, pues genial, es algo diferente, va a ser muy interesante leerlo. Y bueno, pues vas a tener el foro, que es el Palacio de Minería. ¿Cómo te sientes al respecto? Pues me siento muy contenta de ir al Palacio de Minería porque pues es una feria del libro pues de las que tienen más años en nuestro país, además de que bueno, el recinto es muy muy hermoso y además pues conjunta todas estas universidades de distintos lugares del país. Eso también me parece como una labor muy valiosa. Y pues estoy muy contenta. Yo había presentado antes el libro de Voces del Primer Vagón con una amiga
Palmira, que lo hicimos las dos juntas, en minería hace como unos 7 años. Pues fue una presentación conjunta. De hecho, también estuvo ahí Francesca Gargallo, que es una feminista muy importante, que ya falleció. Y también y Rocío Cerón, una escritora también, que nos ayudó a presentarlo. Pero ahora que yo voy a presentar un libro mío, pues me pone muy, muy contenta estar ahí. Oye, Paulina, y platícanos, después de que ya presentes este libro, Discursos desde la Cama, ¿qué viene para ti? ¿Qué estás preparando? Porque, bueno, tienes muchas actividades, ¿no? Has participado también en muchas otras muy importantes. ¿Qué estás planeando? Pues ahora estoy planeando justo, estoy escribiendo un libro de ensayos, que es un género que me gustaría incursionar. Tengo otro libro ya hecho que se llama Pashtle, que tiene que ver con el río en Pastita, en el barrio de Pastita, en Guanajuato, porque, bueno, también formo parte del proyecto Pastita. Bueno, ahora me mudé de ciudad, entonces es un poco a distancia, pero todavía formo parte de ese proyecto que se encarga de limpiar y restaurar el río. Entonces tengo este libro que ya lo estoy trabajando para ver si próximamente se publica, que espero que sí, que tiene que ver justo con la naturaleza y es de poesía. Estoy empezando otros ensayos. Quiero pues escribir una obra de teatro también. Espero, o sea, es como muchos proyectos que quiero hacer. Y pues bueno, ahora justo también pues entré a un doctorado donde voy a hacer una tesis sobre dos fotógrafos que me gustan mucho, que son Graciela Iturbide y Enrique Metinides. Entonces de ahí pues también espero que divulgar un poco su obra a través de mi escritura, no solo en la escritura académica, sino también en otra que sea más cercana a la divulgación. Claro, tú siempre has demostrado que te gusta mucho la poesía. ¿Cómo ves que la aceptan los jóvenes, no? Las personas, ¿sí leemos la poesía como antes lo hacían nuestros maestros, que les encantaba, por cierto? Pues justo la poesía es un género que siempre dicen que es complicado, porque dicen que se publica mucho pero no se lee nada, ¿no? O sea, a diferencia de la novela, que es como el género que todo el mundo pues anhela escribir y anhela leer, por decirlo, pues a la poesía siempre se le da, siempre he escuchado eso, ¿no? Como publican mucho pero nadie la lee. Yo creo que estaría bien justo de nueva cuenta acercarnos a la poesía, o quienes tengan interés de acercarse a la poesía, viéndola como lejos de la élite y del canon, viendo que es un género que puede ser pues uno de los más disfrutables, porque si está escrito con métrica, pues la puedes leer en voz alta y disfrutar mucho su musicalidad, ¿no? Y si no, pues también hay mucha poesía que justo utiliza la hoja como un lienzo, entonces además de la palabra, pues tienes ahí distintos aspectos visuales por disfrutar. Y pues bueno, a mí me gusta mucho leer poesía, pero tampoco es el primer género que me acerqué. Yo creo que el primer género que me acerqué fueron al cuento, a la novela. Y ya después, como pude disfrutar un libro completo de poesía y lo sigo disfrutando, pero justo quitándome esos prejuicios que también, porque muchas veces una puede decir, no, es que no lo voy a entender, o ay, no lo entiendo, o ay, está muy fuera de lo que yo estoy pensando, ¿no? Pero es cuestión también de quitarnos los prejuicios para acercarnos a la poesía y pues ver que también es un gran deleite leerla. Claro, y es que también no podemos leer a alguien esperando que todo sea de acuerdo a lo que nosotros creemos, pensamos o estamos de acuerdo, ¿no crees? Yo creo que tenemos que darnos la oportunidad de conocer al autor, al escritor, de conocer su punto de vista y de esa forma enriquecer también nuestro conocimiento. Sí, así es, pues justo la maravilla de la literatura y de los libros en general es eso, ¿no? Que nos adentra a diferentes mundos y a diferentes pensamientos y a diferentes contextos del que tenemos nosotros y nosotras. Entonces es como una posibilidad, aunque se escuche un poco cliché, de viajar a través de la imaginación y en un diálogo con otras escritoras y escritores que han hecho, pues que se han atrevido también a escribir y a publicar. Vivimos en un mundo complejo, Paulina, está cambiando mucho. ¿Tú qué le dirías a la gente que nos esté escuchando
respecto a que vamos detrás de un anhelo, ¿no? Por ejemplo, tú que eres escritora, pero además también te preocupa el medio ambiente y también te preocupa hacer otras cosas. O sea, ¿qué les dirías, sobre todo a los jóvenes? Pues que sí usemos justo la imaginación para resolver nuestros problemas cotidianos y que mucho de esas resoluciones las encontramos, pues sí, en la literatura y sí en los libros y sí en el pensamiento de otras personas, pero no solo en los libros, ¿no? También lo encontramos esta fuente de imaginación para resolver nuestros problemas cotidianos escuchando a los otros, ¿no? En las conversaciones, con nuestros amigos, con nuestras familias, con las personas que no conocemos. Yo creo que sí desarrollamos esta labor de escuchar, podemos encontrar justo soluciones a estos problemas cotidianos que estamos enfrentando todos, ¿no? Pues es una crisis climática, pero también hay una precariedad laboral que es muy importante tenerla en cuenta, ¿no? Que no, o sea, que los jóvenes, las personas más jóvenes que justo ahorita están en un mundo bien complicado, no crean que los problemas que tienen alrededor solamente son por su culpa, ¿no? O sentir una culpa o sentir que no lo están haciendo bien, sino que hay todo un contexto social del que todos estamos involucrados. Si ellos pueden observar de esa manera los problemas en sus contextos y escucharnos y, no sé, cómo organizarnos para resolver ciertos conflictos, pues de esa manera el futuro, el presente y el futuro parecen más esperanzadores, ¿no? Justo yo creo que esta labor, por ejemplo, en Proyecto Pastita, que a mí, más allá de que nosotros pensemos que estamos salvando un río porque no lo estamos haciendo, más bien este río pues nos está de una forma rescatando a nosotros, ¿no? Porque también debemos como justo de quitar las jerarquías entre la naturaleza y el ser humano para que podamos pues entendernos mejor, ¿no? Porque somos parte de, pero como comprendernos mejor. Mi punto es que a partir, por ejemplo, de este proyecto que nos organizamos, las personas que vivíamos ahí, pudimos encontrar una esperanza, ¿no? Una esperanza a lo mejor a esta preocupación que tenemos todos de la crisis climática y que quizá pues no vamos tampoco a cambiar de repente el mundo, de repente ya el río va a ser como lo que era antes de cualquier otra cosa, ¿no? Pero podemos justo ver que las acciones pequeñas nos generan un poco de esperanza, ¿no? En estos tiempos complejos. Por supuesto. Pues muchísimas gracias, Paulina Mendoza, por estas palabras y te deseamos toda la suerte del mundo en tu presentación el día de hoy allá en el Palacio de Minería. Muchas gracias, Tere. Gracias y hasta luego. Hasta luego. Y usted, bueno, pues ya sabe, tenemos una cita en la próxima semana en Letras al Viento. Por acompañarnos en este encuentro con la lectura. Te esperamos el próximo sábado a la 1:00 p.m. Solo aquí, por Radio Cristo Rey.